El evento y nos van a platicar los detalles. ¿Qué tal, Denise? Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les fue en el post-informe? Bien, vimos una pequeña diferencia. Si recordamos hace una semana en el informe general que rindió Miguel Márquez en el auditorio del Estado, se hicieron referencias muy cortas y muy pequeñas al tema de seguridad. De pasadita. Exactamente. En esta ocasión, lo único que varió fue que Márquez admitió que hace falta redoblar esfuerzos. Y hasta ahí se quedó. Porque ¿no? La realidad lo marca. Exactamente. 3 días de ejecuciones en León. Exactamente. Tenemos esta declaración después de que nos topamos con homicidios el día de ayer, pues que han causado revuelo entre la sociedad, ¿no? Nos topamos con... Eran dos asesinatos de dos adultos y el de una menor de dos años. Sí, a diferencia del informe en Guanajuato, donde hubo una pasarela política, donde militantes de otros... Este estuvo un poquito más... Gobernadores, Diego Fernández, sí, etcétera. Sí, exactamente. Ebrard, etcétera. Hoy no estuvo así. No, hoy el secretario de Turismo, Álvaro, llegó un poquito tarde, Cabeceba cayó un poquito tarde. El alcalde interino, por supuesto, no estuvo. No. Octavio Villazano, ya había anunciado que no iba a estar. Ni personas del sector empresarial, estuvo un poquito más... pues moderado en ese asunto. Respecto a lo acarreados, que... Acarreados, por supuesto, digo. Por supuesto. Poquitos. Yo no alcancé a notar, igual que en la ocasión anterior, más bien. Bueno, ¿empresarios? Empresarios tampoco alcanzamos a notar. ¿Dónde fue el post-informe? En La Salle, en el nuevo centro de... Del Parque de Innovación. Parque de Innovación. Ahí fue. Si bien dice Denise que cambió un poquito, no fue tanta la cosa que agregó al asunto de seguridad. Es decir, hay que redoblar esfuerzos en seguridad. Fue lo único diferente. Se centró en las obras para León. Probablemente. Exactamente, se centró en las obras para León y para la zona metropolitana de León. Básicamente reconoció el trabajo que se ha realizado en el puerto interior y reconoció también los trabajos y las obras que se han realizado en los pueblos del Rincón. ¿No? ¿Platicaron con algunos de los funcionarios ahí presentes? Así fue, pues el tema de hoy fue obviamente la seguridad, ¿no? Con base en lo que vivimos. Estaba en la agenda de todos los medios, no solamente de Zona Franca, ¿no? Fue curiosa la actitud que tuvo el secretario de Seguridad Pública en esta ocasión, porque fue bastante evasivo con las preguntas, ¿no? E incluso fue cortante a la hora de que se le preguntó. Se le hicieron 3 entrevistas y en las 3 la actitud fue exactamente la misma, ¿no? ¿Tenemos audio? ¿Tenemos exactamente, imagen? Tenemos un video, si lo pudiéramos... La segunda entrevista en video, si lo pudiéramos reproducir. Vamos a ver a Álvaro Cabeza de Vaca, abordado hoy en el marco del informe regional de Miguel Márquez Márquez. Bueno, nos llama la atención, pero créanme que como autoridades estatales estamos ocupados, pues, en, y sobre todo junto con la Procuraduría, tratar de resolver estos crímenes que seguramente tendrán, como siempre, y a través de la Procuraduría, un resultado con la aprehensión de los responsables. El gobernador menciona que Guanajuato sigue siendo un estado seguro. ¿Usted también? Por supuesto, es un estado seguro y eso lo muestran todos los indicadores. Y cuando él habla en un informe, al hablar de inversiones extranjeras, multinacionales, crecer la planta productiva, estamos hablando de un estado seguro, sí, por supuesto, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que compara todas las entidades federativas, estamos hablando de un estado seguro. No estamos diciendo que no existe el delito o que no existan problemas, por supuesto que los hay, pero en el concierto nacional estamos hablando de una entidad segura y proactiva en el tema de seguridad y procuración de justicia. Coparmex exigía la semana pasada, después de la rendición del informe del gobernador, que se presentaran cifras concretas, era lo que ellos mencionaban, lo que no se había tocado el tema. Yo creo que el gobernador ha ido presentando cifras concretas cuando hablamos de los primeros lugares que tiene el estado de Guanajuato en materia económica, en materia productiva, en materia educativa, en materia de salud. Sí, todos estos datos deben de tener forzosamente una base de seguridad pública, un clima, como lo dijo Alfonso Navarrete Prida, el secretario del Trabajo y Prevención Social, viniendo en representación del presidente de la República, donde habla que estamos en un estado próspero y en paz. No habría prosperidad ni paz si no hubiera una sólida base en materia de seguridad pública. Esa sería mi respuesta. El número de homicidios ha ido aumentando. Esa sería mi respuesta. Ya terminé, ya me voy. Muchas gracias. Cualquier otra información, por favor, con Tavares, que estamos listos para atenderlos,
para hacer ampliación de información. Como que traen instrucciones, ¿no? El tema es la economía que está creciendo y todo lo demás está subordinado a ella. La educación está bien porque la economía está creciendo. La seguridad está bien porque la economía está creciendo. Sin embargo, si atendemos... Es una falacia, ¿eh? Si atendemos verdaderamente a los números, hacemos... El secretario menciona, ¿no?, que es necesario hacer un comparativo en el concierto nacional, dice él, ¿no? Pero si hacemos un comparativo primero en el concierto nacional y posteriormente en lo local, nos podemos dar cuenta de que, pues, Guanajuato no está tan bien como han anunciado. Ahorita revisamos las cifras del secretario Nacional de Seguridad y nos topamos con que en enero de 2015 el índice delictivo colocó a Guanajuato en el cuarto lugar, únicamente por debajo del Estado de México, del Distrito Federal y de Baja California, ¿no? Entonces tenemos una incidencia delictiva en Guanajuato, ahí estamos viendo el mapa, de 7,617 delitos cometidos en enero de 2015, ¿no? Esto nos coloca, pues, en un lugar alto. Exacto, ¿no? Que contradice lo que dice el secretario de Seguridad Pública hace unos minutos. Y si nos comparamos con nosotros mismos, con nuestro historial, pues Daniel nos va a platicar más o menos cómo estamos, ¿no? Sí, claro. Es preocupante eso, porque haciendo poquito referencia a lo que estás diciendo, Denise, muchas veces ejemplifican con Monterrey, con Nuevo León, con Sinaloa. Y no estamos... Guanajuato lo supera por mucho en este mes incluso. O sea, si quieren pruebas recientes, ahí está. Tenemos que estamos en cuarto lugar. Estamos arriba de Jalisco y de Puebla, que pues, no te imaginas que Nuevo León esté todavía muy abajo, que Sinaloa no perfilen estos. Si nos vamos al asunto local, tenemos que en el 2014 hubo 707 homicidios dolosos. Cada uno, si tomamos de referencia los tres años últimos, ha habido un aumento preocupante. León tuvo 2012 134, luego 160 y este último 171. O sea, ha habido para adelante. Lo vamos a reflejar en las informaciones el día de hoy en la página. Exactamente. Pero nada, sí, es importante que se haga ese contraste, ¿no? Porque el secretario dice que Márquez ha mostrado cifras. Márquez ha mostrado cifras, pero Márquez ha mostrado cifras en materia de economía, de crecimiento económico, ¿no? Y dice, él ha mostrado cifras diciendo que estamos en los primeros lugares, pero no nos ha mostrado cifras de que estamos en los primeros lugares en materia de seguridad. O sea, cuando se rechaza discutir un tema en específico y se cambia de cancha, digamos, el asunto, algo no está bien, ¿no? Y más cuando tienes un secretario de Estado que es renuente a responder las preguntas de la prensa, que es mediante quienes ellos tendrían la oportunidad de dar información a la ciudadanía respecto a lo que está pasando. Así es. Sospechoso este silencio, estas omisiones en torno al tema de la seguridad. Seguridad en general en el clima del informe de gobierno. Parece que no se quiere identificar informe con seguridad, aunque es algo que inquieta a la ciudadanía. Y falta el tema de los delitos comunes y corrientes, de los asaltos, de los robos. Que no espere muchas declaraciones. Si le preguntamos al encargado de seguridad acerca de números y dice que ha habido avances en obra pública, en economía, educación, o sea, si le saca la puede decir. Bueno, nada más falta que diga de que León ganó o algo así. O sea, de tan mal que está. Si el encargado de seguridad le saca la vuelta, no se puede esperar menos. Hace rato también tuvimos la oportunidad de hablar con el encargado de turismo, con el señor Olivera. Igual, le preguntamos acerca si estos asuntos de la seguridad afectan el turismo. No, los turistas no se quejan. Se ve que hay un discurso construido desde la Dirección de Comunicación todos están muy, muy similares. Todos y a quien le pregunten acerca van a sacar la vuelta. Vamos a dejarlo aquí, ¿les parece? Sí. Muchísimas gracias. También aquí llegamos con la revista de la Una. Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo.